Hoy estoy aquí una vez más, como pueden ver en el título. Hoy les voy a estar haciendo mi primera impresión y un demo de la Maybelline Better Skin, que es esta. Es Maybelline Superstay Better Skin. Esta base la compré en el tono 70 Pure Beige. Mírenlo ahí. Como pueden ver, este es el empaque. Viene con este pump y todo eso. Según estaba leyendo, esta base promete ser de cobertura perfecta y de larga duración. Además de que dice que le debes decir adiós a manchas, signos de fatiga y estrés. Mejora tu piel día a día y luce visiblemente renovada en 3 semanas. Gracias a su exclusivo complejo de Actil C, tiene un sunscreen de 20 y zinc. Bueno, de 20 no, de 15. Y también es oil free, no tiene nada de aceite. Supuestamente dice que es ideal para la mujer activa que busca un tratamiento para los signos de estrés, para las manchas, para cualquier cosita, los bajitos, etcétera, etcétera. Dice que para mejor resultado la aplique de manera suave y uniforme en el rostro. Nada. Supuestamente dura todo el día, de buena cobertura, de perfecta cobertura. No sé lo que signifique perfecta cobertura para ellos. Si se sigue utilizando corrido durante 3 semanas, supuestamente uno tiene mejorías en la cara y eso. Yo la voy a estar probando por hoy, ¿verdad? Para ver, durante todo el día les voy a estar haciendo videitos sobre cómo va, si se quedó. Ustedes saben mi gran problema de la nariz. Todo eso, a ver qué tal me va con la base. Antes que se me olvide, que siempre tengo que volver, que cortar y volver porque se me olvida. La hora. Son las 8:49. Van a estar viendo cómo me la aplico. ¡Ay, se me cae! Van a estar viendo cómo me la aplico y nada. Quedó la cara. ¿Qué les puedo decir? Si por cobertura perfecta es cobertura de ligera a intermedia, pues sí, tuve que aplicarme 2 veces para que me tapara bastante las imperfecciones. Chicas, tengo que decirles que me quedó un poquito oscura la base. Nada que no se pueda arreglar, no es una cosa que me quedó súper negra ni nada, sino me quedó un poquito más oscura de lo normal. Pero por lo demás se siente súper ligera en la cara, eso me gusta, no es como pesada ni nada por el estilo, sino que se siente bastante ligerita en la cara. Lo que voy a hacer es que cuando me aplique mi polvo y eso, en vez de aplicar un polvo con color, que es lo que por lo general yo hago, voy a aplicarme un polvo translúcido, para no añadirle color a la base. Nada, mis amores, son las qué, un momentito, las 8:59. Voy a terminarme mi maquillaje
que va a ser súper sencillo porque voy para la uni. Ustedes saben que yo me maquillo súper sencillo para ir para la uni. Y más si es hacer diligencia, hoy voy a matricularme. Así que termino y regreso para enseñarles el resultado final. Bueno, mis amores, así quedó la cara. Se ve súper bien. Hasta ahora está bien, ¿verdad? Pero no da nada de que me la apliqué. Hice lo que les dije, me puse polvo translúcido en vez de ponerme polvo de color para evitar que se viera más oscura. Y entonces quedó pues perfecta mi color. No se ve la diferencia ni nada. Nada, ahora son las 9:51. Voy a salir para la uni. Dije que iba a hacerme un maquillaje sencillito. Medio sencillito, no tan sencillito. Me lo hice. Es que me encanta ponerme colores aquí abajo. Love it. Nada. Nos vemos más al ratito para ver cómo sigue mi cara. Bueno, mis amores, llevan como 2 horas con la base. Son las 11:52. No sé si lo puedan ver ahí. Nada, todavía no he llegado a la uni. Porque tuve que ir a buscar a Mario, que está por ahí, no quiere que lo grabe. Súper brillosa, súper mega ultra brillosa. Pero es que de verdad yo he cogido hoy una calor impresionante. Demasiado, demasiado, demasiado. No me he tocado la cara, no me he sacado la grasa, nada, 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 nada. Porque se dañó el aire de mi carro, no puede ser. Y tuve que ir de Arecibo a mi casa y de regreso sin aire. Oh my god, qué horrible. Y de mi casa a Arecibo es como hora y media y lo mismo de regreso. Llegué literalmente achichajada, frita. Dios mío. Quiero que vean, voy a tapar para que vean. Miren mi nariz, miren mi todo. La base no se ha ido como tal, pero sí está súper, súper grasosa.
toda esta área, o sea, toda la cara está brillosa, literalmente. Ahora voy a tomar una servilleta y voy a pasarla por mi cara a ver cuánto se transfiere. Ok, miren, no se transfiere a pesar de que me la estoy pasando y tengo la cara mega grasosa. No se transfiere la base. Les puedo decir que de la nariz, en la nariz no tengo absolutamente nada de base, es la verdad. Sí, ahí se está transfiriendo un poquito. Ahí se ve. En el área de la frente se transfirió un poquito, pero no es una cosa que wow. Pero en mi nariz no queda nada, nada, nada de base. En lo demás está, sí, sigue la base. Yo no me he retocado con polvo ni nada. Todavía me queda un poquito de base, pero ya se empiezan a notar las imperfecciones bastante. Y son nada más y nada menos que las 4 de la tarde. Déjenme ver si se lo puedo enseñar aquí. Las 4, no, las 4 y 33. Yo llevo como a las 10 yo terminé, ¿verdad? 6 horas, 4 y media, 6 horas y media con la base. Quizá llevo un poquito más, porque yo sé que no terminé a las mismas 10, pero fue como a las 9 y media más o menos. So, llevo como 6 horas con la base y pues ha estado bastante bien, eso sí, muy brillosa. Que para hacer oil free, como que demasiada grasosa mi cara. Como quiera, ya ratito, porque como a las 6 quizás le estaré dando el último update para ver cómo quedó al fin y al cabo la cara, porque después voy a salir. Creo que voy a estar utilizando esta base durante las 3 semanas para ver qué tal, si me sigue mejorando la cara, porque como pueden ver, tengo horrible. Acné por aquí un poquito. Está como feíta mi cara y no sé por qué, porque yo no estoy en estrés, estoy de vacaciones. Fui a la universidad para nada. No hay clases para mí, no sé ni qué voy a hacer. No, mis amores, nos vemos después en la Bueno, nochecita. mis amores, este es el último video del día de hoy. Son las 5 y 59. Vamos a decir que son las 6, porque ya en lo que siga hablando van a ser las 6. ¿Qué les puedo decir de la base? Ya prácticamente no tengo nada de base. O sea, aquí sí tengo base, pero la cara está muy grasosa, como pueden verla, se ve súper grasosa. Aunque en la promoción no decía que se iba a quedar mate la cara ni nada por el estilo, pero como queda, está demasiado de grasosa. Voy a retirarme más el exceso, ya yo me voy a bañar, pero como quiera. Y sí, se está transfiriendo brutalmente. Ya, como les dije, son las 6. Ahora sí son las 6, sí. Son las 6 y llevo como 8 horas con ella. Desde las 10 hasta las 6 son como 8 horas más o menos. Quizás un poquito más, porque yo terminé como a las 9 y media. Digamos 8 y media hora. Más o menos. ¿Qué les puedo decir? No es de alta cobertura. No dura todo el día. Como decía en la, pues en la promoción, que duraba todo el día, que era de, o sea, que era de perfecta cobertura, aunque no decía de qué clase de cobertura era, ¿verdad? Tampoco puedo decir. Pero no es de alta cobertura, no es.
ni es como mediana, demasiado, me saca demasiada grasa, demasiado brillo, más de lo normal que sale en mi cara. Miren esto, soy brillante, parezco una bombilla. Horrible, no me gusta. ¿Qué les puedo decir? La voy a seguir utilizando a ver si al menos lo de mejorar la cara, eso sí, veo resultados. Pero les puedo decir que ya como a la sexta hora, que fue cuando les hice, ahí ya estaba bastante, había salido más brillito, pero ya como a la cuarta hora ya me estaba saliendo bastante brillito, lo cual no es tan bueno porque una base que dura 4 horas ni siquiera te dura un día de trabajo, y cuando le da la calor se abrillanta súper brutal, súper brutal. Nada, voy a seguir utilizándola y después le estaré dando como si fuera un pequeño review para ver si me mejoró la cara, si no, qué tal. De verdad que es que prácticamente les voy a decir, me queda como aquí base, como que las orillas de la cara no me encanta. La Maybelline Super Better Skin. Pero nada, mis amores, no me gusta hablar mal de los productos. Pero la voy a seguir probando en cuestión de lo de Better Skin. A ver si funciona, porque puede ser que quizás no sea de alta cobertura, que la pueda usar unas 4 horas para salir por ahí. Quizás un sitio donde no haya tanto calor, que sea más un día más calmado, que esté en aire o algo así. Y la pueda usar más para sitios así. Y me mejore muchísimo la cara. Y eso sería fantástico, que aunque no pueda utilizarla para así, para salir o para un sitio que donde esté muchas horas, pero por lo menos para utilizarla que se vaya mejorando mi cara, perfecto. Nada, mis amores, nos vemos en el próximo videito. Un besito. ¡Mua! Adiós.